Señor Willy, ¿cree que pudiera apagar el micrófono? Es que se escucha interrupción. Bien. Es un nuevo. Hola, buenas noches, viernes. Ok, entonces, ¿cómo va a ser la modalidad de trabajo? Básicamente, pueden levantar la mano, hay un botoncito que dice levantar la mano, y si yo pregunto si se comprendió algo o no se comprendió, pues pueden dar like, y así nos comunicamos y no interrumpimos con el tema del micrófono, ¿de acuerdo? Y cuando gustes, puedes encender el micrófono y hacer una pregunta directamente, también es bienvenida. Lo único que sí es como nos vamos a ir turnando para contestar cualquier pregunta para que no haya ahí toda una interferencia, ¿de acuerdo? Pero lo que sí me gustaría es poder verles la cara a todos. Prendan un ratito su cámara, por favor, para poderlos saludar personalmente. No se olvide que aunque estamos a través de este medio online, el contacto face to face es súper importante. Y así puedo tener el gusto de saludarlos, por lo menos de cara a cara. Hola, Ronald, qué gusto. ¿Cómo vas? ¿Sigues en Perú? ¿Cómo están? Ronald Rico aquí de Perú, Master. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué Hola, tal Jeremy. llegando del trabajo, conectándole el trípode, haciendo todas las cosas con anticipación? Perfecto. Muy bien, me parece excelente. Hola, Jeremy. Qué gusto conocerte. Bienvenido. Hola, Hola, Gabriel. buenas noches, saludos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien. Hola. Hola, Evelyn. Bueno. Bien, vamos a comenzar. Como esto es una clase de Kenpo, vamos a hacer teórico práctico. Pero primero que vamos a hacer es un poco de práctico para ir calentando y para ir dándole sentido al tema de que vamos a tratar el día de hoy. ¿De acuerdo? Voy a ir presentando unas diapositivas sobre el tema que nos compete el día de hoy, que son los rudimentos del Kenpo. La palabra rudimento significa las partes más básicas de algo, ¿ok? Es lo que significa la palabra rudimento. Entonces, cuando uno no tiene los rudimentos dentro, por decirlo de alguna manera, no tiene bien puestos los básicos dentro, es como cuando tú construyes un edificio sin buenos cimientos, este tarde o temprano va a colapsar y va a caer, ¿verdad? Entonces, en el Kenpo es igual. Si no tenemos bien puestos los rudimentos dentro, los básicos dentro, no vamos a poder crear un buen edificio o un rascacielos de Kenpo, ¿vale? Por otro lado, es súper importante entender que los rudimentos de Kenpo muchas veces se los confunde con los movimientos de golpes y patadas. Vamos a silenciar a todos, perdón, un segundo para que no se interrumpan. Gracias. Ok, entonces, siempre que uno busca refinar los básicos, no solo se está refiriendo a los movimientos aislados, en el Kenpo también se refiere a las secuencias en las cuales se basa el Kenpo. Entonces, hoy vamos a revisar un par de secuencias en las cuales se basan las técnicas de Kenpo. Si ustedes leyeron un poquito de la historia del Kenpo, el señor Parker recibió de Mr. Chao los básicos o las llaves maestras para que él pudiera, con esas llaves maestras, desarrollar todo lo que hoy conocemos como el sistema American Kenpo, ¿ok? Y esos básicos es lo que les quiero compartir el día de hoy. Nosotros los conocemos como Master Drills, ¿de acuerdo? Denme like si están de acuerdo, por favor, para poder saber. Bien, muchas gracias. Excelente. Gracias, Cristian. Ángel, ¿tienes alguna consulta? Ah, ok. Entonces, ¿me ven todos bien? Sí, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con Figure 8, figura 8. Vamos. Hammer, Bagnacle. Hammer, Bagnacle. O golpe de martillo, golpe de revés de nudillos. ¿Ok? Vamos. Uno, cambiamos. Dos, tres, 4, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos, vamos a hacer 100 veces. ¡Go! Así súper rápido.
Eso, vamos, vamos, muy bien. Figura 8, vamos. Ajá, muy bien. Excelente, vamos. No se olvide que debemos circular alrededor de la cara. Al un lado de la cara, al otro lado de la cara. Haciendo un movimiento circular, un figure 8. Figure 8, vamos. 200 veces, 100 veces, vamos. Gradualmente puede ir incrementando la velocidad. Excelente, vamos. Eso, muy bien, lo están haciendo excelente. Vamos, muy bien. Ay. Me da like quien haya terminado las 100 veces. Para ir sabiendo. Ok, van bien, vamos. Figura 8, Hammer Barnacle. Hammer Barnacle. Vamos. Eso, vamos, van muy bien. Los veo moverse muy bien, eso. Continuous motion Kenpo, continuar el movimiento continuo del Kenpo. No se olvide que es hacer continuamente, que no haya mucho lapso de tiempo y espacio entre un movimiento y otro. Excelente, muy bien, la mayoría terminó, muy bien hecho. Vamos ahora con el segundo drill, es súper fácil. Hacemos un vertical punch a la cara, un middle uppercut y barnacles. Vertical punch. Miro uppercut, barnacles. Y en español sería golpe de puño vertical, gancho a la zona baja, al hígado, riñón, vaso y golpe de nudillos de revés a la cara. ¿Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos. ¿Ok? ¿Lo tienen? Denme like por favor si lo tienen. Ok, vamos, igual, 100 veces, a toda velocidad, go. Gracias. Ok, vamos a darle más continuidad, que no haya mucho espacio entre un movimiento y otro. Eso, reduciendo los espacios, manteniendo la caja conceptual. Vamos. Eso, muy bien. Importante mantenerse dentro de la caja conceptual, no salirse de la caja conceptual. Muy bien, excelente, va muy bien. Cuéntame quién terminó. Excelente, muy bien, gracias por su comunicación. Bien, vamos con el tercer drill para terminar el calentamiento. Hacemos 1, 2, 3, ¿ok? 1, 2, 3. Hacemos del otro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿ok? Golpe de puño vertical, overblock, ahí, lo que me pongo de ladito para que se vea un poco mejor. Chequeo,
golpe de puño a las costillas, chequeo y golpe de nudillos o back knuckles, ¿ok? Nos vamos, 1, 2, 3, y se abre el otro lado, 1, 2, 3, ¿ok? Vamos, dale, 100 veces, go! Eso, va muy bien, excelente, vamos. Ok, recuerde mantener la caja conceptual. 1, 2 y 3. Ok, que sus movimientos no salgan de la anchura de sus hombros. Súper importante corregir esos rudimentos. Que no se salga el movimiento de la anchura de sus hombros, a menos que sea un extended block. Si ejecuto un extended block, ahí sí se podría salir un poquito de la anchura de mi hombro. Si no, mantenemos dentro de las anchuras del hombro. 1, 2, 3, ok, y se hago del otro lado. 1, 2, 3, ok. Eso, muy bien. Los veo trabajando bien, los que tienen sus pantallas prendidas. Muchas gracias, los veo trabajando muy bien. Wow, muy buena velocidad, excelente. Eso, 1, 2, 3. 1, 2, 3. I was switching, 1, 2, 3. Muy bien. Ok, stop. Alto, muy bien hecho a todos. Buen trabajo. Vamos ahora a combinar los tres drills. Ok. Los vamos a hacer. Figura 8. Tum, tum, tum. Ok. Vamos a aplicar el principio de continuidad del movimiento Kempo. Ok. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Got it? ¿Lo tienen? ¿O una vez más? ¿Una vez más? Ok. 1, 2. Perdón, que están uniéndose. Ok. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Una vez más para todos. 1, 2, 3. ¿Ok? Figura 8. 3, 1. ¿Ok? ¿Lo tienen? Deme like si lo tienen, por favor, para poder seguir avanzando. Ok, vamos, go for it. Vamos a hacer 50 veces. Dele. Gracias, Ángel, por tu excusa de recibo. Vamos a ver a quién más tenemos conectado para darle la bienvenida. Tenemos... Oh, muy bien, tenemos un buen grupo. Súper, muy bien. Pero vamos a ponerlo como más velocidad, como que ya estás peleando. Entonces, ¡bum, bum, bum, pa! ¿Ok? Poniéndole ritmo, ya estás en combate. Vamos, ya estamos entrando en calor. Figura 8, ¡pum, pum! ¡Pum, pum, pa! Esos son los rudimentos del Kempo. Continuidad del movimiento. Entonces, mientras sigan haciendo, me van escuchando. El primer rudimento se lo conoce como Continuous Motion Kempo o la continuidad del movimiento Kempo, ¿ok? Este es el primer rudimento. El segundo rudimento
puede estar dentro es la fluidez. No es lo mismo fluidez que velocidad. Tengan en cuenta eso. No es lo mismo fluidez que velocidad. La fluidez tiene que ir con la continuidad del movimiento. Para que puedas tener una continuidad adecuada, debes aprender a conectar los movimientos. Esta conexión o sinergia de movimientos es la que produce el movimiento explosivo del kempo. ¿Ok? Pues vamos a trabajar en eso. Continuous motion kempo. Mantenga el flow y después gradualmente puedes ir incrementando la velocidad. Eso. Muy bien, Francisco. Bien, Ronald. Bien, Gabriel. Muy bien, Jernis. Muy bien, Iván. Eso. Bien, Willy. Hola, Octavio. Bienvenido. Hola, Ángel. Muy bien. Cristian y un Galaxy J6. Primera vez que escucho un nombre de kempoista así. Bien, vamos. Muy bien. Stop. ¿Cómo vas a estar ahí? Cuéntame. Bien. ¿Ya estás caliente? Ahora sí, me oigo ahora. ¿Qué? ¿Estás escuchando? Voy a silenciar. Alguien se está dando toques de corriente, creo. Ok. Bien. Entonces, continuando con el tema, ya que estamos calientes, vamos a ir analizando estos movimientos que ejemplifica tres técnicas esenciales de Kempo. ¿Quién las puede identificar? Delay sword, para empezar. ¿Cuál? Delay sword. Delay sword, sí, muy bien. ¿Cuál más? Se podría hacer el cambio de órbita y se podría también alternating maces. Alternating maces, muy bien. ¿Cuál más? Mazos alternos, hay una de púrpura, creo que agarrando los carneros, la 13 de púrpura, y agarrando las plumas o plumas empuñadas. Watching feathers. Identifiqué una de amarillo. Excelente, va muy bien. Aquí también okay. Tenemos reversing maze. Reversing maze. Podemos retornarla. Bien. Ahora se dan cuenta de por qué estos son los rudimentos. Porque de estos movimientos tan simples nace un montón de técnicas. Figure 8, que es la figura 8, la podemos encontrar en muchísimas técnicas como hooking wings. ¿Ven? Esta secuencia de movimientos la tenemos en Five Swords. ¿Ok? Esta, Calming the Storm. ¿Sí se acuerdan la técnica Calming the Storm? Entonces, estas secuencias de movimientos son 20 secuencias. Esperamos que en el diplomado podamos cubrir las 20 secuencias básicas, o como yo le conozco, o le digo, los rudimentos del kempo. Recuérdense que los rudimentos son la parte más esencial de cualquier arte o ciencia. Cuéntame, Carolina, tiene una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Soy Ángel, nada más que en mi computadora no se podía reproducir, por eso entré con esta cuenta. Ok, no hay problema, Ángel. ¿Tienes alguna consulta? No, nada más quería mencionar eso. Perfecto, gracias. Ok, entonces, volvamos a recapitular. Si yo me concentro concentro mis esfuerzos en aprender bien los rudimentos del kempo, las bases de la lógica del movimiento kempo, no estamos hablando de básicos como lanzar golpes de puño, los kicks, elbows, etcétera, etcétera. No estoy hablando de esos básicos. Estoy hablando del básico del sistema, ¿ok? Como estructura de fluidez del movimiento, ¿ok?
Todas las artes marciales tienen sus básicos, el downward blow, upward blow, vertical punch, strike punch, uppercut, elbow, hand sword, club y todas las demás terminologías, ¿ok? Pero cuando yo me refiero a los rudimentos, me refiero a estas secuencias precisas y exactas que te permite entender el movimiento y poder aprender todo el sistema Kenpo de una manera muchísimo más fácil. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que levantó la mano alguien, ¿o no? ¿No? Ok, bien, entonces continuamos. Entonces, como les digo, en la primera sección del diplomado son los rudimentos. Y estos son los rudimentos. Trato de hacerlo lo más simple posible, sin entrar en tantos términos técnicos, porque obviamente tenemos grados bastante elevados, hablando de danes, y también tenemos cinturones verdes y de otros niveles, ¿ok? Entonces, para no usar mucho el lenguaje Kenpo, para no complicarlo tanto, estoy resumiendo lo más fácil, ¿de acuerdo? Bien, entonces, con estas tres secuencias básicas, tú puedes haber aprendido ya una cuarta parte del sistema Kenpo. Como dijo muy bien Gabriel, delay sword. Como dijo Ronald, ¿qué técnica? Reversing maze. Reversing maze. ¿Ven? Entonces, al aprender esto, puedes aprender todo. Así de sencillo. Y así es la simplicidad del Kenpo. Yo trato de enseñar un Kenpo muy simple, conceptualmente hablando, y de ahí, de lo más básico, ir creciendo. ¿Ok? Espero que les vaya haciendo sentido y lo vayan entendiendo de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a poner el siguiente ejercicio. ¿Ustedes han escuchado tal vez de la fórmula de la adaptación? ¿No? ¿Han escuchado hablar en Kenpo de fórmulas? Señor. Cuéntame, ¿qué, Gabriel, qué fórmulas has escuchado en Kenpo? Está la fórmula para armas. Esas son formas. No, fórmulas. Es desviar, fórmula, controlar, golpear y desarmar. Eso sería. Entonces, Es que igual al final, pues, conceptos, detallitos del país a país, pero. Sí, está muy bien. Y vamos todos. Pero en Kenpo tenemos únicamente dos fórmulas. La primera, okay, se conoce como la fórmula de la ecuación. Okay. Y la segunda, que se conoce como la fórmula de la adaptación. La fórmula de la ecuación está compuesta de 8 partes. La puedes buscar en internet. Vamos a explicar en este momento porque no acabaríamos nunca, pero así te las nombro súper rápido: prefijos, sufijos, inserts, alteración, reordenamiento, ok, eliminación, sí, sustitución, exacto, alterar el alter, que es alterar armas y las tal, alturas, anchuras y profundidades, pues son las zonas dimensionales. Muy bien, no. Entonces, ¿en Kenpo tenemos estas dos fórmulas? La fórmula de la ecuación, que te enseña cómo hacer una técnica, cómo prender un prefijo, un sufijo, insertar un movimiento. Un prefijo sería un movimiento antes de la técnica, un sufijo sería un movimiento después de la técnica, un insert sería, o un injerto sería un movimiento en medio de la técnica. ¿Ok? Y luego tenemos la parte de que es la range, que es, sería como reajustarte, el adjustment, que sería el ajustarte, ok, el delay, que sería el eliminar, ok. Cuando yo entiendo cómo funciona esta fórmula de la ecuación, y te dejo el tip para que puedas como escudriñar un poquito más en profundidad, ¿por qué te digo esto? Porque si solo cogiéramos las 8 partes de la fórmula de ecuación y la aplicáramos a cada técnica, ¿por cuánto multiplicaríamos una técnica? 8 por 24. Oye, cogemos solo las 10 técnicas de cinturón amarillo, de yellow belt, ¿de cuántas técnicas estaríamos hablando?
o de cuántas variantes de las 10 técnicas? 80. Solo ahí imagínate el nivel y el alcance de la fórmula de la ecuación. Y si haces eso con las 154 técnicas del programa, multiplicas por 8, ya sabes el camino que te espera por seguir. ¿Ok? Se vuelve infinito, infinito. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo entiendas. Y la fórmula de la adaptación es la aplicación de la fórmula de la ecuación. Entonces, cuando hablamos de rudimentos, también tenemos que entender que en el campo existe la fórmula de la ecuación y la fórmula de la adaptación. Te lo voy a explicar físicamente para que me comprendas mejor, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Dame like si están de acuerdo. Si digo cualquier palabra que no entiendan, por favor déjenme saber para explicarles. Yo aprendí campo en inglés y a veces me sale de inglés. Y entonces me toca irlo traduciendo al español. Porque, como saben, Larry Tatum es mi maestro, y entonces con el maestro Larry Tatum, pues todo está en inglés, así que uno le toca adaptarse a hablar en inglés, y hablamos muy bien en inglés de Kempo. El resto no nos entendemos, pero en Kempo nos entendemos muy bien. ¿Ok? Entonces, por favor, si no entienden alguna palabra, pueden escribir por el chat, o pueden escribir, decírmelo, ¿ok? No se olviden, porfa, de apagar los micrófonos. Gracias, para que no haya sesión. Recuerden que estamos grabando este programa para hacerles llegar a las personas que no pudieron conectarse, porque en su mayoría los que no pudieron conectarse son policías y les cambiaron el horario de trabajo. Ya saben que donde manda general no les queda de otra, ¿ok? Bien, entonces, vamos a continuar avanzando un poco. Vamos a hacer el ejercicio de aplicar, revertir todo esto. Vamos a revertir la secuencia. Ya hicimos la secuencia básica de esta manera, ¿verdad? Ahora te pido que reverses todo eso, pero que haya una conjugación o una conexión de movimientos para que esto tenga sentido. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Ok, vamos. Date 2 minutos y hazlo. Vamos, go. Vamos a poner ahí a calentar. Esto es teórico práctico. Ahorita solo estamos en la práctica. Después entramos en la teoría. Vamos. Vamos a revertir la técnica. No se olviden, la secuencia establecida es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos de atrás hacia adelante. ¿Cómo sería? Oh, bienvenido, Williams, a los tiempos que te veo. Ya los veo pensando, muchachos. Muy bien, eso es bueno, ya están pensando. Ok, Williams, gracias por avisarme. Muy importante esa comunicación. Ok, te voy a mostrar nuevamente la secuencia original para que la puedas ver. Voy a hacer la del lado izquierdo para que los que llegaron tarde la puedan captar. Ok, una vez más, figura 8, vertical punch, uppercut, barnacle, block, vertical punch, back. Ahora, reversa todo eso. Eso, muchachos, bien, bien, suden un poquito. Pensándole ahí, vamos. Eso, lo veo muy bien. Vamos, muchachos, dale. Así, entrenándolo duro. ¿Cómo vas, Cristian?
Voy bien, maestro, pero estoy sin cabras de la computadora. Y... Ah, muy bien, no hay problema. ¿Pero cómo vas? Todo bien, maestro. Muy bien. El amigo o la amiga de Galaxy J6, ¿cómo vas? Ok. Muy bien, alto. Fin de los 2 minutos. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Siempre me gusta que sea interactivo para saber cómo van, ¿ok? Excelente. Master, me pude dar cuenta de los dos hemisferios, o sea, de los dos planos. Y al querer reversar, me fijé que se puede reversar, pero también se puede cambiar de lado. Por ejemplo, empezamos con el primer movimiento, pero me di cuenta que sí, puedo reversar con ese lado, con el lado derecho, pero también puedo reversar con el lado izquierdo. No sé si estoy bien. Bien, excelente. El micrófono, Francisco, por favor. Gracias. Ronald, ¿cómo te fue? Bueno, realmente adapté lo que es la velocidad. Llevé los dos lados. De reversa, básicamente, llevando el control. Es muy bueno porque teníamos tiempo, yo en particular tenía tiempo que no trabajaba ambos hemisferios del programa. Eso me hizo recordar cuando hice el blocking set con ambas manos en el retroceso. Y yo, bueno, pero ¿cómo es esto? Y de verdad es muy, muy gratificante el ejercicio. Muy bueno, mucho. Gracias. ¿Cómo te vas, Octavio? Está apagado tu micrófono. Tienes que prender el micrófono. Ok, tranquilo. Ya, es la primera vez en Zoom, así que para mí esto es nuevo. Espérate, estoy empezando a manejar este aparato. Pero okay. Está... Déjame fluir un poco más, por favor. Dame un... Willy, ¿cómo vas? Bien, Master, bien. De verdad que son ejercicios que lo juegan a uno a realmente como que le hace la cabeza uno ¡pum! De verdad que cada día se aprende algo nuevo de usted. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, mucho gusto. Gabriel, ¿cómo vas? Trabajando mi parte mecánica, fluyendo, tratando de fluir y no de acelerarme. Está bien. Vamos, encantadísimo. Gracias. Iván, ¿cómo vas? Perfecto, Master. Algo nuevo, algo interesante. Pero muchas gracias, porque lo pone a uno, como dijo el profesor Willy, lo pone a uno a pensar, a analizar. Bien, esa es la idea. Y eso me encanta, que disfruten. Yermis, ¿cómo vas? Bien, de verdad me gustó la parte que uno se coloca a pensar bastante, pero si uno relaja y deja que el movimiento fluya, como ya uno ha practicado las técnicas anteriormente, el movimiento sale. Y eso es algo que me gusta, sale la fluidez. A pesar de que uno cree que está haciendo algo nuevo, los músculos ya conocen los movimientos. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiere intervenir? Bueno, Williams dice que está trabajando. Cristian, ¿cómo vas? Bueno, suponemos que bien. Ok. Bien, más, todo bien. Perfecto. Bueno, muchachos. Esa ha sido un poco de la parte introductoria a los rudimentos del Kempo, ¿ok? Como les digo y les dije al inicio, mi propósito es mostrarles nuevas ideas con las cuales pensar sobre el American Kempo, ¿ok? Les explico, es mi punto de vista personal,
mis descubrimientos, mis desarrollos en el mundo del American Ken. ¿Ok? Y parte también es nutrido, obviamente, por la información de mi maestro y el compartir con otros maestros. ¿Ok? Eso es básicamente, le estoy compartiendo mi propia interpretación del Ken. ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso vaya a haber algún malentendido. Ok. Muy bien, entonces vamos a ir a la parte teórica y volvemos teórica, práctica, ¿ok? Voy a compartir pantalla con ustedes y me cuentan si se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Bien. Ahí se mira. Sí, gracias. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, bienvenidos a esta masterclass. El tema de hoy es ¿por qué fue diseñado el arte? ¿Alguna vez se han preguntado por qué fue diseñado el arte? No todos a la vez. Bueno, buscando siempre lo que fue la defensa personal. El maestro Parker, bueno, inició esos estudios, tengo entendido. Bueno, y hoy se conmemora, creo que 30 años de su fallecimiento, 15 de diciembre. Y bueno, qué casualidad que coincide con esta superclase, maestro. Sí, fue una coincidencia así que yo no me di cuenta. Pero qué bueno, chévere. Bueno, la pregunta es ¿por qué fue diseñado el arte? Y voy a tratar de ir respondiendo esa pregunta conforme avanzamos a través del webinar y del diplomado, ¿de acuerdo? Bien, el propósito de este diplomado es unir, hacer avanzar, apoyar y proteger el sistema del American Kenpo para un mejor desarrollo del Kenpo, en este caso de Ecuador, pues obviamente es mi país, y el mundo. Y quiero que pongan mucha atención en la parte que dice hacer avanzar. Muchas veces los problemas en Kenpo se da porque no nos unimos como para ayudarnos a avanzar. Tenemos un sistema tan rico, tan poderoso, y que lo desperdiciamos por no poder hacer simplemente unir y hacer avanzar a la gente. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de este diplomado. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Cuénteme, por favor. Denle like si están de acuerdo. Por supuesto que sí. Gracias. Creo que todos están de acuerdo. Perfecto. Bien. También el siguiente propósito es ofrecerles nuevas y posiblemente mejores ideas o puntos de vista con los cuales se pueda pensar y tomar mejores decisiones que resulten en una mejor calidad de vida. Y el objetivo es mejorar tu calidad de vida y la calidad de tu Kenpo. ¿Están de acuerdo con eso? Perfecto, voy a seguir viendo para ver qué todos estén de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Excelente, veo que todos están de acuerdo. Es importante mantener el acuerdo de las personas para poder seguir avanzando, ¿ok? Si no hay acuerdos, no se puede avanzar. ¿Y el micrófono se niega? Bien. ¿Cómo vamos a ir haciendo esto? Contestando las preguntas. Y aquí es la parte importante. Contestando las preguntas. No se olviden de hacer preguntas. ¿Ok? Si no hacen preguntas, es pues como que me mato hablando y no tengo el backup. ¿Okay? Entonces siempre se necesita esta interacción, este intercambio de ideas, esta comunicación, ¿ok? Porque ese es el factor más importante dentro de cualquier desarrollo de cualquier arte. Y el tema, vuelvo a recalcar, el por qué fue diseñado este arte. Entonces, el primer paso para mejorar tu Kenpo es, se piensa con ideas y basado en la calidad de ideas con las que pensamos serán nuestras decisiones y resultados. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes que piensas con ideas y compartes estas ideas con las personas te van a dar su interpretación, te van a dar su, ¿cómo se llama esto? Su aplicación. Y no es que estén mal, simplemente que cada uno tiene su punto de vista. Y hay que respetar el punto de vista de la persona, nada más. ¿Ok?
al respetar el punto de vista de las personas, pues se puede tener un acuerdo. Ok. Cuando termine. ¿Qué les parece el primer paso? ¿Fácil de aplicar? Unos dicen sí, otros no. Bueno, está bien. Así resulta. Ok, vamos con la siguiente parte. Preguntas que no nos hacemos. ¿Con qué ideas estoy pensando sobre el tiempo? Primero. Entonces, básicamente, muchos pensamos que el Kenpo, la parte de defensa personal, otros pensamos el Kenpo, la parte deportiva, otros pensamos el Kenpo como por secciones o por separaciones, ¿okay? O por divisiones, sino que es un solo arte que se puede aplicar a diferentes cosas. Pero no es específicamente que sea esto, esto o esto, sino es una ramificación de la aplicación del Kenpo. ¿Okay? Es importante entender que esto es parte de la aplicación del Kenpo. Kenpo deportivo, o Kenpo callejero, o Kenpo como artista marcial, como tú quieras llamarlo. Es simplemente con qué ideas estoy pensando sobre el Kenpo. Y la pregunta número dos es de dónde viene esta información. O sea, me la compartió mi maestro, mi instructor, mi compañero. No sé, ¿quién me compartió esa información o estas ideas? De que el Kenpo debe ser, por ejemplo, como cuadrado. ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Quién me las dio? Entonces, la pregunta es, la tercera pregunta que tú debes realizarte es, ¿habrán otras ideas con las que yo pueda pensar y ser más eficiente en lo que hago con respecto al Kenpo? ¿Qué crees tú? Entonces, eso es súper importante entender. ¿Con qué ideas estoy pensando sobre el Kenpo y de dónde viene esa información? Y pensar siempre si es que habrá unas nuevas o mejores o posiblemente mejores ideas con las cuales pensar. ¿De acuerdo? Bueno, para empezar, todos hablamos, somos kenpoístas y muy pocas veces nos ponemos de acuerdo en qué es el Kenpo. ¿Ok? Y el Kenpo, tal como se define en la enciclopedia del Kenpo, dice... Definición de términos. Kenpo es un término moderno que se describe uno de los sistemas más innovadores de las artes marciales que originalmente empezaron en Hawái. Ken significa etimológicamente puño y Po etimológicamente significa ley. Y aquí es un gran malentendido que se tiene con la ley del puño. Primero, cuando habla de leyes, ¿a qué ley se refiere? ¿Te han puesto a pensar alguna vez eso? ¿A qué ley se refiere cuando hablamos del Kenpo, ley del puño? ¿A qué ley se refiere? A ver, ¿quién tiene alguna idea a qué ley se referirá? Voy a abrir el micrófono con confianza si alguien quiere participar. Oh, bueno. Entonces, como a la ley de, a la ley del movimiento, a la secuencia de los movimientos que se refieren, más o menos como a la secuencia que hay entre un movimiento y otro. A eso será que se refiere a la ley del puño, para mi forma de verlo. Podría ser un punto de vista, muy bien. Gracias. Es un buen punto de vista. Gracias, okay, Iván. Pues yo no sé cómo estaré por ahí, pero a mí se me hace igual de entre sus orígenes, pues estaba el, ¿qué sería? El área feudal. Entonces siempre estaban probando qué familia era más fuerte que la otra, qué arte marcial era más fuerte que el otro, dónde estaba yo mejor ubicado, con qué maestro, qué escuela. Entonces no sé si por ahí irá también la ley. Sí, también puede ser una opción. ¿Alguien sí, más? De acuerdo igual con eso, maestro, por la agresividad. A ver, ¿quién estaba hablando, porfa? Vaya, hablame, Ronald. Yo estudié también un arte que es Wushu, y cuando hablábamos de ley de puño, hablábamos de la ley, o sea, de la ejecución de la fuerza, ¿ves? De la ejecución del movimiento, de la defensa. Cuando hablaba de la ley de la defensa, estaban hablando que la ley del puño, que el puño era todo la defensa,
ejercía por el cuerpo, hablaba por el cuerpo. Nuestras manos eran nuestra lectura en nuestra defensa. Era parte de lo que nos daba nuestro significado en Wushu. Ahora, nunca me he puesto a pensar etimológicamente por qué llamamos la ley del puño en el Kempo, pero sí definimos lo que es la mano vacía por la palabra karate. Pero nunca me he fijado a qué terminología proviene. Bien, ya tenemos un buen punto ahí también. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, para mí, ley, pues, o sea, en el sentido estricto de la palabra, es una regla o norma o un principio, y creo que es lo mismo, nada más transportado a lo que sería, pues en este caso el puño, que sería como la norma a seguir de la defensa, que sería como la manera en la que te puedes defender, básicamente. Muy bien, también tienes razón. Jaime. Master, otro concepto, ahorita que el amigo habla de otro estilo. Cuando yo hice el estilo del Hapkido, la ley del puño también nos lo explicaban como el origen, dónde nace el golpe, dónde debe terminar, algo así parecido a eso. Sí, sí. Todos tienen un concepto claro y correcto. Está bien. Jaime, cuéntanos. Puedes abrir tu micrófono, por favor. También estás luchando con Zoom, Jaime, creo. Ok, bien. Entonces, para unificar un poco, todos los criterios son correctos porque todas esas definiciones son correctas. Ahora simplemente quiero darles una nueva idea. Cuando hola. Hablamos de... Sí, hola. Hola, Jaime. Maestro. Hola. Hola. Hola, hola. Te escuchamos. Aló, hola. Sí, te escuchamos, Jaime. Puedes hablar. Ok. Bien. Bueno, como le explicaba en delante, maestro, yo conocí al maestro Parker en el año 78. Estuve 15 días con él acá en Concepción, en Chile. Yo tenía 18 años, estaba saliendo del liceo, pronto a entrar a la escuela de policial acá en Concepción, en Chile, perdón, y le hicimos cualquier cantidad de preguntas, de Elvis Presley, de todo. Y una de las preguntas que se le hizo a los periodistas, porque, bueno, él no hablaba nada castellano y yo nada inglés. Entonces, a través de los periodistas, a través de don Arturo Petit, le hacíamos diferentes preguntas. Y le preguntamos qué significaba Ken, pues bueno, él lo definió como está en todas partes, que son dos vocablos, Ken, puño, y son dos vocablos japoneses. Y con ley... porque también se le hizo la misma pregunta, se la hizo los periodistas, gente llena de periodistas en el Hotel Araucano, el mejor hotel que llega. Entonces, él dio a entender que se refería a la ley de uno, a la ley personal. Uh-huh. Eso lo yo entendí cuando se refirió a la ley, a la ley personal, a la actitud de la persona. Como me pudiera explicar mejor, es como si a mi honorabilidad, a mi forma de ser, que sea la correcta, que vaya de acuerdo a la ley. Y para eso tenemos que ser humildes también, decía, para aceptar todos esos aspectos con respecto a la humildad. Pero sí, a eso se refería con ley del puño, a la rectitud de uno. Exactamente, muy bien. Eso es lo que nos dijo él hace cuánto. Yo llevo 48 años en el arte marcial. En el Kempo, solamente en el Kempo. Excelente. 60 años tengo, 61. Wow, toda una experiencia. Qué bueno haber compartido directamente con el gran Master Parker. Un privilegio realmente. Qué bueno, gracias, Jaime. Sí, no, de qué, para servirle. Bien, entonces, como nueva idea, para que podamos tratar de entender mejor esto, cuando hablamos de ley nos referimos a las leyes naturales que rigen la vida. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es una ley natural que rige la vida?
lo que estudiamos casi siempre en el Kenpo, matrimonio con la gravedad. ¿Ven? Esa es una ley natural de la vida. Entonces, cuando hablamos de la ley del puño, hablamos de las leyes naturales de la vida que rige el uso de esto, o de cualquier parte del cuerpo, como decía el maestro Jaime, a eso se refiere como ley del puño, a la aplicación de las leyes naturales de la vida. Como saben, la ley está compuesta, las leyes de la vida están compuestas de diferentes aristas. Por ejemplo, una de ellas es la comunicación. ¿Ok? Si uno se comunica, está vivo. En la medida que uno deja de comunicar, deja de estar menos vivo. ¿Sí me explico? Entonces, entre más te comunicas, más vivo estás. Entre menos comunicas, más muerto estás. ¿Ok? Entonces, es súper importante entenderlo. ¿Cómo va hasta ahí? ¿Les hizo sentido esa parte de esa nueva idea? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, eso sería Kenpo. Ahora vamos a ver la parte de American Kenpo. Y dice que es una puesta al día y una versión exhaustiva del Kenpo basada en la lógica y viabilidad, que se ha diseñado para cubrir el modo de luchar prevaleciente hoy en nuestras calles. Estas dos definiciones las pueden encontrar en la enciclopedia del Kenpo. ¿Ok? No es algo que yo me inventé, está ahí. La pueden buscar e ir cuando ustedes quieran, y si tienen acceso a la enciclopedia, la van a encontrar ahí. ¿Ok? Fíjense esta parte que dice, basada en la lógica y viabilidad. Y la palabra clave aquí es viabilidad. Si uno no entiende la parte de esta palabra clave, que es viabilidad, pues se perdió un poco del Kenpo, del American Kenpo. ¿Ok? Así que les invito a definir en el diccionario, pero así brevemente, para que no se queden con el malentendido, si no lo han aclarado, viabilidad dice que puede sobrevivir por sí solo. ¿Ok? Entonces, cuando un negocio es viable, es cuando puede sostenerse por sí mismo a lo largo del tiempo. Entonces, el Kenpo se puede sostener a sí mismo a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la palabra clave dentro de esta definición del American Kenpo. Porque ya vimos que es una puesta al día y versión exhaustiva del Kenpo. Cuando dice exhaustiva, quiere decir que el señor Parker lo estudió a profundidad. Y se basó en la lógica, que es la comprensión de la vida. No solo es la lógica de la coordinación del movimiento, sino la lógica de la vida. Y que ésta sea viable o que pueda mantenerse a sí mismo a lo largo del tiempo. Y que dice que está diseñado para cubrir el modo de lucha prevaleciente hoy en nuestras calles. Fíjate de que dice hoy, no dice mañana, no dice ayer. Así que cuando te dicen que el Kenpo no sirve para la calle, o que dice que el Kenpo ya no sirve para la pelea de hoy, es porque se perdieron esta parte de la lógica y la viabilidad. ¿Ok? Sin ofender a nadie, ese es mi punto de vista, muy personal. ¿Ok? Y es muy respetable si alguien no lo comparte, y es muy respetable si alguien no comparte. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante que lo entiendan. Lógica y viabilidad. ¿Ok? Para prevalecer hoy en la calle. ¿Cuándo el Kenpo va a dejar de funcionar o de ser viable? Cuando nazca un ser humano con tres brazos o tres piernas. ¿Cuándo va a suceder eso? Probablemente nunca, ¿verdad? Pero mientras haya un cuerpo humano con dos brazos, dos piernas, una cabeza y toda la estructura ósea que tenemos hoy en día, el Kenpo va a seguir funcionando. A menos que salga alguien con un tercer brazo por ahí y tengamos que cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante que lo tengas claro como kenpoísta. Y no te dejes engañar por la popularidad o la rimbombancia de los nuevos sistemas de defensa personal. No es que el Kenpo no sirva para la calle, no es que el Kenpo sea obsoleto, simplemente que no lo estudiaron bien o no lo supiste profundizar bien. ¿Ok? Porque los principios, como dice la ley del Kenpo, los principios naturales de la vida
¿Sí ven cómo se van conectando estas dos ideas? No sé si me logro explicar o me logran entender. Denme like si me van entendiendo para poder sentirme más cómodo. Gracias. Perfecto. Gracias, Ronald, Willy, gracias. Gracias, Gabriel, Williams. Todo correcto. ¿Sí? Cuéntenme. Cuéntenme, Jaime. ¿Querías comunicarnos algo, Jaime? No, nada por el momento. Ah, ok. Perdón, entonces voy a apagar tu micrófono ya para que no tengas el problema de estarlo apagando. Bien, entonces, ya, sí. Continuar. Espero que vayan bien. Cualquier cosa, pueden levantar la manito. Ahí tienen los que saben más, pueden levantar la manito. Y dentro del Zoom, o si no, hacen así para poder intervenir. Prosigo. Entonces, quiero presentarles mi definición de Kenpo, que esto sí es de mi auditoría, basado en experiencia y basado en el concepto esencial del señor Parker cuando define Kenpo en la película del arma perfecta, ¿ok? Y yo le agregué unos detallitos más que me parecieron lógicos para mi manera de ver, ¿de acuerdo? Entonces dice, Kenpo es el estudio analítico del movimiento de técnicas antiguas de combate que contienen enseñanzas de más de 2000 años. Cuando habla de enseñanzas, no solo se habla de técnicas o de movimientos, por si acaso, habla de una filosofía y estilo de vida, apoyados en principios y estudios científicos modernos de acción y reacción. Es un estudio estructurado de la psicología, sociología, física, matemáticas, geometría y biomecánica. El Kenpo es un interminable flujo de movimientos prácticos y devastadores, los cuales generan oportunidades secuenciales que crean una reacción específica en los espacios del oponente. Cada movimiento fluye en el siguiente y este movimiento en el siguiente. Este flujo de acción inteligente y en secuencia constituye la esencia del Kenpo. El Kenpo te ayuda a expresar tu propia esencia, permitiéndote así convertirte en un ser humano con conocimiento, responsabilidad y control. ¿Ok? Esa es mi propia definición de Kenpo, como se las enseño a mis estudiantes y se las comparto a ustedes. Si alguien le hizo sentido, déjeme saber. Máster, a mí me hizo, o sea, lo que uno, en la vida lo que uno obtiene, lo que uno busca, ¿sí? Yes. Y aparte de eso, es muy importante lo que hace en un día, tiene consecuencia en el otro día. Entonces, es una norma natural de, con lo que, por ejemplo, yo vivo así, con lo que hago un día, obviamente tiene impacto en el día siguiente, entonces procuro cada día ser mejor. Entonces, en el Kenpo, cuando yo entreno Kenpo, me doy cuenta de eso. Los niveles del Kenpo son sumamente impresionantes, o sea, cada paso uno va descubriendo cosas que en dimensiones, en conceptos, entonces es real eso es real. Así es, gracias Francisco. ¿Alguien más quiere comentar algo? Con confianza. Ahora es gratis, aprovechen. ¿No? ¿Les hizo sentido la definición de Kenpo? ¿Les agradó? Bueno. Sí, ¿les hizo sentido? Utilícela con toda confianza. Sí, maestro, muy buena la definición. Muy buena. Eso es lo que lo hace como una especie de ciencia, ¿no? El Kenpo, la ciencia del Kenpo. Sí, esa es como mi visión de cómo yo veo el Kenpo. Eso es como... Toda la razón. Ajá. ¿Alguien más quiere comentar algo? Toda la razón. Gracias. Bien, entonces continuamos. Entonces, ¿qué es el Kenpo? Sabemos que el Kenpo americano fue diseñado para satisfacer nuestras necesidades de autoprotección o defensa personal que tanto se requiere hoy en día. Sin embargo, solo se necesita una pequeña porción del sistema para hacer esto, aproximadamente el 20%. ¿Qué les parece?
Repito, sabemos que el campo americano fue diseñado para satisfacer nuestras necesidades de autoprotección o defensa personal, que tanto requerimos hoy en día. Sin embargo, solo se necesita una pequeña porción del sistema Kenpo para hacer esto. Y esa porción es de un 20%. ¿Ok? Si este 20% de lo que es Kenpo lo usamos para la autoprotección, ¿qué hacemos con este otro 80%? Creo que con el otro 80% crecemos como seres humanos. O sea, crecemos como seres humanos, como personas. Pues sí, así es. Es una caja de herramientas. Sí, es una caja de herramientas para trabajar. Miro qué voy a utilizar en su momento. Ajá, exacto. El otro 80% también es para el deporte. Para la recreación, muy bien. Deporte, claro. A el parque le interesaba mucho el deporte. Por eso inició los torneos en Long Beach. Sí. ¿Ven? Entonces, ese otro 80% es el que debemos escudriñar con más detenimiento. Fíjense que la visión solo se reduce a un 20%, que es lo que más se conoce como técnicas de defensa personal. ¿Y por qué dejamos de lado el otro 80%? Entonces critican, no, que ese se mueve feo, no, que ese no utiliza los principios, no, que ese sabe más, que ese sabe menos, y es fácil apuntar con el dedo. Tú estás calificando o evaluando solo un 20% de un sistema completo. ¿Ok? Entonces, darte el lujo de señalar a alguien, y todos sabemos que en el mundo del Kenpo es fácil hacer así. Pero, exacto, Cristian, pero recuerda que los otros tres dedos, ¿hacia dónde apuntan? Hacia uno. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, entender nosotros, comprender nosotros, y después intentar ayudar a los demás. No minimizarlos, ayudarlos, porque si yo tengo una mayor comprensión de algo, tengo que volver más consciente a la gente, no menos consciente. Eso sería un juego absurdo. Lo correcto es, como vimos en el propósito, es unirse y hacer avanzar a los kenpoístas. No destrozarnos entre nosotros. No apuntar así, tan fácilmente y a la ligera, ¿ok? Entonces los invito y les dejo el dato de que descubran ese otro 80% de qué está compuesto. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo que comentar o continuamos? Ok. Vamos a continuar entonces, ya que no hay nada que comentar. Continuamos. Entonces dice, el Kenpo en su estado compilado da respuestas a múltiples niveles de los paradigmas de la vida. ¡Wow! Imagínate, en su estado compilado da respuestas a múltiples niveles de los paradigmas de la vida. ¿Y por qué puse esta imagen de romper cadenas? Porque es lo que tenemos que hacer, romper las cadenas mentales, las estupideces mentales, y perdón la palabra. Entre más estupidez mental tengamos, más complejos vamos a tener y menos cuerdos nos vamos a volver. Entonces, el criticar, el hablar mal de otros, hablar pésimo de otros kenpoístas, es como mantenernos atados con estas cadenas de tradiciones idiotas y de poca coherencia y de poco sentido. ¿Ok? Pues lo que tenemos que hacer es romper la cadena, entendiendo que el Kenpo te puede dar múltiples niveles de sabiduría para responder la vida. ¿Comentarios? ¿No? ¿Van bien o no? Porque los veo medio asustados. Cuéntenme. El feedback es importante, muchachos, para podernos entender mejor.
Si no me dan un buen feedback, es como que no sé si van bien o van Master. Mal. Master, lo que pasa es que el tema suyo es tan interesante que uno, yo en mi caso, prefiero quedarme escuchando, analizando y no interrumpir, porque el tema es muy interesante. Entonces, cuando uno pregunta es porque no está entendiendo. Yo estoy entendiendo perfecto. Siempre maestro, hay que interactuar. Cuénteme. Pues bien. Muchas veces, hace años, mi maestro tenía la enseñanza de decirnos actitud de cinta negra. Ajá. Y absorber. Si en un momento uno dice, ok, esto no lo sé, o yo lo sé de manera diferente, es donde uno puede interactuar. Mientras tanto, yo absorbiendo de verdad y muy agradecido. Okay. Pues recuérdense, como dijimos en el principio, ¿con qué ideas estoy pensando? Habrá nuevas y posibles mejores ideas con las cuales pensar. Entonces, a veces también el comunicarse me ayuda a mí para yo poder saber si van bien o no. Si me dan like, supongo que van bien. Y si no me dan like, pues o no me dicen nada, o no entendieron, o se quedaron impactados. Entonces, siempre es importante que me des like para saber que vas bien, porque es un intercambio de comunicación, ¿verdad? Eso es lo más importante, poder medir si vas avanzando o si te quedas callado y yo me digo algo que no me comprendes, después se va a causar un malentendido y no vas a sacarle el provecho que queremos que le saques a este diploma. Ok, simplemente es por eso. Pero muchas gracias por comunicarme su expectativa para saber cómo vamos. Bien. Ok, continuamos entonces. Espero que vayan bien. Denme un segundito. Ok. Entonces, Kenpo establece un sistema de combate científico complejo y las leyes que lo rigen. Aplicando estas leyes también podrías combatir los problemas de la vida diaria. ¿Ok? Esto es súper importante. Yo siempre en mis clases enseño a mis estudiantes cómo aplicar el Kenpo a la vida diaria. No la parte de la defensa personal, porque eso ya lo entrenamos una hora. Pero sí la parte de cómo aplicar el Kenpo del otro 80% y no del 20%. ¿Ok? Siempre busco que mis estudiantes puedan aplicar ese otro 80%. Porque el 20% ya los puedo guiar, los puedo orientar, los puedo corregir, los puedo fortalecer. Pero ese otro 80% que tal vez no me lo comunican, que tal vez no lo entienden, va a hacer que no puedan lograr entender el Kenpo y eso cause que dejen el Kenpo. No sé si alguno de ustedes ha tenido estudiantes que se fueron. Y algunos que cuando más duele es como cuando ya son cinturones negros y se van. No sé si alguien ha pasado eso. ¿Ok? Entonces como que tienes todo el proceso de formación o formas de cinturón negro y de repente desapareció. Es justamente porque faltó, ese es mi descubrimiento, porque faltó ese entendimiento del otro 80%. Que se dé cuenta de que el Kenpo es vida y el Kenpo está aplicado para la vida, no solo para la defensa personal o la autoprotección. Pues si tú logras hacer entender a tus estudiantes, amigos, compañeros, que puede investigar más del Kenpo, que puede ir entendiendo más y que lo puede aplicar a la vida diaria, pues esa persona va a poder mantener esa mente inquisitiva, como decía el señor Parker, mantener la mente abierta como un paracaídas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que entendamos que el Kenpo establece un sistema de combate científico que es complejo para los que nos ven, no para nosotros. Porque los que nos ven van a decir que estás haciendo, no sé, cazando moscas o bailando ballet o haciendo exacto, o haciendo pa, 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 pa. Te van a decir eso, porque eso es parte del Kenpo, ¿ves? Porque ellos lo ven. Esa complejidad para que nosotros es sencillez y simplicidad, para la gente que nos quiere atacar o agredir, se va a ver complejo. Y probablemente ya con eso sea un disuasivo para que así evites el usar tu fuerza y termines lastimando a alguien. ¿Ok? Entonces también dice que es complejo
y las leyes que lo rigen. Aplicando estas leyes también podrías combatir los problemas de la vida diaria. Pregunta, ¿cómo aplico Backup Más a la vida diaria? A ver. ¿Cómo aplico qué? Es que no se ve. ¿Cómo aplico qué? Disculpe. El Backup Más, o la masa de apoyo, masa de refuerzo. A la vida diaria. A la vida diaria. Ok, come on. Según lo que vengo entendiendo ahorita con lo que nos está dando, ese 80% es un estilo de vida. Entonces, yo la verdad enseño, por ejemplo, así aprendí yo. O sea, yo no le voy a poner a hacer nada a mis alumnos que yo no pueda hacer. Mi maestro es igual, él no nos va a poner a hacer nada que él no nos pueda enseñar y decir, miren, así es, miren, siéntanlo. Entonces es predicar con lo que uno sabe y transmitirlo, no guardarse nada. Sí, está muy bien. Es un apoyo. La masa de apoyo, o backup más en inglés. Uh-huh. Gracias, Gabriel. ¿Quién más tiene? ¿Me puede dar una interpretación? ¿O la aplicación del backup más o de la masa de apoyo o de refuerzo a la vida diaria? Podría ser hacer las cosas bien. O sea, cada cosa que uno haga en su vida, hacerla bien y re bien. O sea, hacerla con seguridad, como cuando se hace la técnica, uno busca la tierra, busca a aplicar la técnica con el apoyo de la fuerza de la gravedad, de la vaca más, de la masa. Entonces, del hacer las cosas bien hechas. En todos los ámbitos, tratar de hacerlas bien hechas con un refuerzo, con un extra de actitud. Está bien, excelente. Solo para darles una idea, ahorita todos estamos haciendo backup más. Al tú interactuar, estás dándole una masa de apoyo, de refuerzo a este diplomado. Al tú ayudar a tus estudiantes, estás haciendo backup más porque estás empujando en apoyo. Están reforzándose. ¿Me explico? Rona, cuéntame. Bueno, realmente comparto el concepto del sensei. El backup más, cuando lo aplicamos a la vida diaria, lo aplicamos realmente a la perfección. Desde criar a los hijos hasta la forma de comer, hasta la forma de nutrirnos, a la forma de este tipo de interacción que estamos realizando vía online. Lo estamos nutriendo. ¿Ve? Y esa perfección la estamos llevando en el Kempo. Cuando ejecuto una técnica, llevo una secuencia, y esa secuencia llevó una ecuación, y esta ecuación se transformó en mi vida diaria. Todos los días hacemos Kempo. A pesar que no lo imaginamos, hacemos Kempo. Cuando caminamos, hacemos Kempo, porque estamos pateando, hacemos cardiovascular, todo movimiento. Y cuando buscamos la perfección, buscamos la armonía espiritual, la armonía del Kempo. En eso aplicamos mucho el backup más en nosotros. Súper, muy buena interpretación. Gracias, Ronald. ¿Lo ven? Y todo lo que ustedes comentan también es una masa de apoyo. Es un backup más aplicado a la vida diaria. Cada comentario nos enriquece y nos nutre y nos apoya para seguir avanzando. Es como es la aplicación del backup más físico, en la técnica, en el principio de la defensa personal, asimismo en la vida diaria. Espero que esta nueva idea te haga sentido. Bien, entonces dice, el campo es la combinación de cientos de técnicas, cada una de ellas te brinda una visión científica y profunda de la naturaleza. Una nueva idea. Kempo es la culminación de cientos de técnicas, cada una de ellas te brinda una visión científica y profunda de la naturaleza. ¿Qué les pareció eso? ¿Tiene sentido o no les quedó claro? Vean nada más con tranquilidad. Si quieren comentar algo, digan nada más con confianza. Es lo que decía el maestro Larry. Eso lo decía Mr. Parker también. Uh-huh. Él decía que cada técnica es una enseñanza
no solamente es la técnica, sino es una enseñanza. Cuando uno entiende esa enseñanza, realmente aprende la técnica. Exacto, muy bien. Este concepto está en el Infinite Insight. Que lo profesaba Mr. Parker, decía, en lo que fortalecemos nuestra mente, preparamos, en lo que fortalecemos nuestra mente, y ¿cómo era? Espérame, se me fue, tengo un lapsus, perdón. En lo que preparo mi mente, fortalezco mi espíritu y tengo listo mi cuerpo para convertirme en un amo de mí mismo. Es parte del concepto de Kenpo. Exactamente, esa es la idea, ¿ven? Entonces simplemente es una visión científica y profunda de la naturaleza. Entonces imagínate la profundidad que tiene esto. Sí. ¿Ven por dónde va ese 80% del que hablamos? Muy bien. Ahí más se conectó, déjame ver quién fue para darle la bienvenida. Ya creo que se desconectó. Perdón. Entonces, seguimos. Preguntas del primer paso o de la primera parte de la conferencia. Piensa tres cosas que conseguiste la semana pasada que hayan requerido de tu habilidad en Kenpo. Dos, ¿qué ideas cambiaron de ti sobre el Kenpo después de esta pequeña plática? Y tres, ¿cómo puedes mejorar ahora mismo tu Kenpo? ¿Ok? ¿Les parece si nos tomamos 5 minutos para hacer eso? Pónganlo por escrito, por favor, de preferencia. Agarre una... Aquí le decimos esfero, en otros lados le dicen pluma, en otros lados no sé cómo le digan, pero agarre un lápiz y contestan esas tres preguntas. Es más importante que les contesten para ustedes que para mí. Vamos a tomarnos 5 minutos. Comienza. Si ya lo hicieron, levanta la mano, por favor. Muy bien. Súper, muy bien. Vamos, muchachos. ¿Quién es Infoneoso? Que se presente, por favor, para saber con quién tenemos el gusto. Hola, buenas noches. Disculpen que llegué un poquito atrasado, pero por mi trabajo recién estoy llegando a mi invitación. Mi nombre es Orlando Santander. Me conecto desde Chile. Hola, Orlando, bienvenido. Oso es por mi nombre, Orlando Santander Olivares. Muy bien, Orlando, qué gusto. Gracias. Ah, tenemos gente de Chile, de Perú, de Colombia, México, Ecuador. ¡Ecuador! Estamos de Ecuador, estamos tres. De Guatemala. De Guatemala, cuatro. De Bolivia. Y eso que faltaron los de España, que nos pudieran conectar por el tema del cambio de horario. Pero como estamos grabando para ellos, les va a poder servir el día de mañana. Ok, ¿cómo les fue? ¿Terminaron el ejercicio? ¿Me dejan saber, por favor, si terminaron el ejercicio? Y la persona que quiera compartir sus respuestas puede abrir el micrófono. Vale, Ronald. Bueno, tres cosas que conseguí la semana pasada realmente aplicando el Kenpo. La primera vez se la vemos como no coloquial, pero me puse a armar un mueble
y busqué siempre la perfección de armado del mueble. Siempre busco que mi Kenpo sea limpio, sea pulcro, que tenga buena base. Y lo mismo lo apliqué en el mueble para que me quedara sólido, porque si no se iba a caer. Otra cosa que apliqué en el Kenpo la semana pasada es que yo tengo una moto de alta velocidad. Mi trabajo depende de ese tipo de maniobra. Y cuando vienen obstáculos o camiones a los lados, buscas maniobra de esquive. Y esos reflejos lo he aprendido mucho del Kenpo. Movimiento que si se van a empujar, tengo que moverme de un lado. Y es importante ahorita, o sea, lo estoy analizando, que gracias al Kenpo tengo una velocidad, tengo una habilidad de reflejo mucho mejor mejorada. ¡Súper! Y otra cosa que he aprendido del Kenpo que aplico, ¿ve? Es la espiritualidad, ¿ve? Busco la paz en mi casa, busco la paz en armonía y aplico los conceptos básicos, tanto de distancia, altura, y ahí lo aplico mucho es en la familia. Intento no estar tan distante, intento estar cerca de mi familia. Busco bajar la altura por levantar a mi hija. Y es una parte de que uno la pongo a analizar, en el que buscamos distanciar o recortar distancia, evitar la anchura, recortamos toda esa, la parte dimensional. Y eso en casa lo busco por la comodidad. ¿En qué mejora esto mi Kenpo? Sí mejora mi Kenpo porque el Kenpo de verdad no es tirar golpes y patadas. Nuestro Kenpo es fortalecimiento cerebral. Parte de nuestro emblema que trabajaba Parque decía que la marsa gris, ¿ve? Era importante porque si no la desarrollamos, no vamos a nutrirla. Dio una explicación muy importante, no la había visto más, Master, de verdad, me siento agradecido. La explicación de la ecuación de las ocho técnicas. Esos ocho fórmulas, ocho parámetros, lo multiplico con tanto conocimiento que hay y tengo una infinidad de movimientos. Y si aplico las leyes matemáticas y empiezo a sumar fórmula de técnica más técnica, tengo una combinación perfecta. Y para mí es gratificante. Muchas gracias por ustedes por escuchar, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Muy bien hecho. Excelente. Felicitaciones. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Aló, maestro. Con toda confianza. Maestro. Cuéntenme. Cuéntame, por favor. Jaime. Bueno, yo tengo una escuela de Kenpo. Acá el dojo lo tengo aquí a 10 metros en mi casa. Bueno, con el asunto de la pandemia, tenemos que utilizar la seguridad que corresponde y que establece la autoridad acá en Chile, por lo menos. Y bueno, la habilidad, primero, bueno, las clases que las realizo casi todos los días, en la mañana y en la tarde, el sábado tomé examen, y lo otro que tengo un alumno que tiene la condición del Asperger, entonces tuve que estudiar un poco qué significa el Asperger, y ahí tuve que también utilizar la habilidad en el Kenpo para poder adaptarme a él, para que se sintiera cómodo en la enseñanza. Y es uno de los mejores alumnos que tengo. Lo tengo hace como 4 años. Excelente. ¡Wow! ¡Qué bien! Claro. Cariñoso, inteligente. Así que, no, excelente. El Kenpo me ha dado mucha satisfacción, en realidad. Ha sido un buen amigo. Para mí también. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bien, muchachos. Espero que vayan todos bien. Vamos a continuar para no demorarnos esto, porque me encantaría pasar con ustedes. Pero como sé que después les jalan las orejas y a mí también, entonces vamos a continuar rápidamente, ¿ok? Porque contra la esposa no hay tiempo que sirva, decía un gran maestro. Ok, bien, entonces, igual, porfa, me mandan las respuestas por chat de WhatsApp. Me interesaría saber sus respuestas, sobre todo, son muy valiosas para mí sus respuestas. Así que, por favor, les pido que me manden sus respuestas por chat, ¿ya? Por WhatsApp. Bueno, aquí viene lo más álgido de todo. Entonces, necesito que en este momento debes decidir si continúas o no con este webinar.
Entonces, el que se queda, se tiene las consecuencias. Y el que no puede abandonar tranquilamente la sala. Vamos a darles 30 segundos para que se queden o abandonen la sala, porque lo que les viene probablemente no les vaya a gustar. Me quedo, maestro. Ok, gracias. Sigamos. Me quedo. Muy bien, lo vamos a meter. Perfecto. Me quedo, maestro. Lo que pasa es que, como le dije hace un momento, a veces tengo que ausentarme porque estoy en el trabajo. Entonces, cuando yo coloco la cámara en neutro, es porque estoy hablando con el jefe y vuelvo un momentico y vuelvo y me conecto. No hay ningún problema, tranquilo, yo entiendo. Si me lo comunicaste, eso es importante. Bueno, veo que todos se han decidido quedar, entonces vamos a seguir avanzando. Vuelvo a repetir la advertencia. Bien, dice un universo lleno de excusas y justificaciones. ¡Tatán! Entonces, comienza la lista de estas son las excusas, justificaciones que mis estudiantes o ex estudiantes, gente, me ha dado en estos. Este es como un resumen, ¿no? Yo llevo como 20 y pico de años dedicado al Kenpo y este es como el resumen de la mayoría de quejas que me han dado. No entreno Kenpo porque no me gusta la violencia. Como que viviéramos en un planeta de que todo es paz y amor. No entreno Kenpo porque vivo lejos. Maestro Larry recorre cientos de miles de kilómetros al año visitando diferentes países. No entreno Kenpo porque no me gusta que me golpee. Ábrele la puerta al Blackito. No entreno Kenpo porque no tengo dinero. Fíjate que esta es la que más me ha tocado experimentar y vivir. Ay, es que no tengo para pagar las clases, es que, no sé, mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi esposa no me deja entrenar y el dinero es para otra cosa y hay cosas más importantes. ¿Ven? Entonces es una excusa, el no tengo dinero es una excusa muy fea, no nunca la usen. No entreno Kenpo porque soy muy joven o porque soy muy viejo. No entreno Kenpo porque estoy enfermo. No sé si les ha pasado eso, o les ha caído alguna de estas excusas. No entreno Kenpo porque a mi pareja no le gusta. Acá en Ecuador utilizamos un término que se dice mandarina. Bueno, ¿y quién manda? Mangoneados. ¿Ok? ¿Y quién manda? Exacto. Entonces, no entreno Kenpo porque soy mamá, porque soy padre, porque soy abuelo, etcétera, etcétera. No entreno Kenpo porque no lo entiendo. No entreno Kenpo porque me da pereza ir al dojo. Vivo lejos. No puedo practicar Kenpo porque soy mujer. O sea, también me ha parecido bastante habitual. No entreno Kenpo porque es aburrido. Me tienen practicando blocking set durante 2 horas. No entreno Kenpo o no puedo practicar Kenpo porque es muy riesgoso. No puedo practicar Kenpo porque es muy costoso. Como que la vida tuviera un precio, ¿no? No puedo practicar Kenpo porque no tengo tiempo. Eso también es muy... que me ha caído bastantes veces. No entreno Kenpo porque estoy estudiando, estoy en la universidad, estoy en el colegio y XY. No entreno Kenpo porque no soy bueno haciendo ejercicio. No entreno Kenpo porque viajo a mi trabajo, no me lo permite. No entreno Kenpo porque mi mamá no me lo permite. No entreno Kenpo porque hay cosas más importantes en la vida. Eso también me ha pasado bastantes veces. Hay cosas más importantes que tu propia supervivencia. Ahí se las dejo. No entreno Kenpo porque no es una profesión. ¡Ojo! Esto es la peor estupidez que alguien haya dicho alguna vez. No entreno Kenpo porque no es una profesión. Primero, el Kenpo es una profesión en que nunca te jubilas. Y entre más viejo, más valioso te vuelves. Porque más sabiduría tienes. ¿Ok? Yo. Bueno, entonces
es una profesión. O tú ves a algunas personas utilizando medicina, geometría, biomecánica, psicología, no sé, si quieres chakras o cualquier otra cosa, en una sola clase, en una misma hora. No sé, yo no he visto ninguna profesión que haga todo eso en una sola hora, en una persona. Bueno. Pero si tú utilizaste alguna vez o utilizas alguna de estas excusas, permíteme decirte que te estás engañando a ti mismo. Cuando tú le digas a tu maestro que no puedes ir al dojo, no puedes organizar el seminario o cualquier cosa, es porque te estás engañando a ti mismo. Porque no tienes el valor suficiente para hacer que las cosas sucedan. Perdón la expresión y que sea muy un poco vulgar, pero para ser kenpoísta se necesita tener huevos bien puestos. Disculpen la expresión, pero es así. Disculpen si hay alguna presente, pero es así. Si no tienes huevos, no, mejor ni intentes hacer kenpo, porque eso se requiere valentía. Se requiere que tengas esa capacidad y ese coraje de seguir adelante a pesar de cualquier dificultad que se te presente en el camino. ¿Ok? Sin eso, pues puedes inventarte cualquier justificación, aparte de la lista que está aquí, es un breve resumen, como les dije, de todas las excusas que me han dado a lo largo de mi profesión. Entonces, quise compartirlas con ustedes y les decía, porque pueda que ustedes estén utilizando alguna de esas, lo siento mucho si te llegó. Ok, entonces todo está en la condición de la mente. Perdón, ya se me adelantó. Perdón. Ok, ahí. Pues todo está en la condición de la mente. Si piensas que estás derrotado, estás. Si piensas que no tienes agallas, no las tienes. Si te gustaría ganar, pero piensas que puedes, es casi seguro que no lo ganarás, no ganas. Piensas que perderás, ya perdiste, porque allá en el mundo encuentras el éxito. Encuentras que el éxito comienza con el deseo de la persona. Todo está en el estado de la mente. Muchas carreras se pierden antes de dar algún paso. Muchos cobardes fallan antes de que sus obras hayan comenzado. Piensa en grande y tus obras crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en la condición de la mente. Si piensas que eres muy superior, lo eres. Tienes que pensar alto para triunfar. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de que puedas ganar un premio. Las batallas no siempre son para el hombre más fuerte o rápido, sino tarde o temprano, el hombre que gana es la persona que piensa que puede ganar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo eres puesta ahí? ¿Les hizo sentido? Aunque sea un like, por favor. Sí. Gracias. Súper bien. Gracias. Eso. ¿Puedes repetir la última parte? Perdón, es que mi internet está fallando un poco, una disculpa. Sí, claro, dice, si piensas que eres superior, lo eres. Tienes que pensar alto para triunfar. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de que puedas ganar un premio. Las batallas no siempre son para el hombre más fuerte o rápido, sino tarde o temprano, el hombre que gana es la persona que piensa que puede. Autor desconocido, pero me encantó. Y completamente por eso... de acuerdo. Bien, entonces, amigos, como ven, todo está acá. Ese 80% es el que tenemos que trabajar. Ese es el 80% que tenemos que darle a machacar, a desarrollar ese otro 80%. El 20% lo desarrollas con tu maestro, lo desarrollas con tu sparring, con tus compañeros. Obviamente ese es el camino de inicio. No es que, el maestro Magro me dijo que tenía que dedicarme al 80% y no voy a entrenar mis técnicas. No. Ok. Te estoy diciendo que no te enfoques solamente en las técnicas, sino que veas más ampliamente, que veas más allá.
Ángel, cuéntanos. A manera personal, respecto a esta última parte en particular, cuando yo entré a entrenar, había tenido unos conflictos con cierta persona en mi preparatoria. Por eso fue que empecé a entrenar. Yo tengo problemas respiratorios. Entonces, realmente a mí siempre me costó mucho trabajo hacer ejercicio. Y, pues, bueno, usted ya conoce al maestro Manuel, ¿no? Sí, sí. Cuando recién entré, yo no podía hacer una lagartija. Con las rodillas en el piso, no la podía hacer. Entonces, pasó algo entre vergonzoso y curioso. La primera clase que tuve estaba tratando de hacer esta lagartija y mi mamá me empezó a grabar. Y pues me acuerdo que yo me frustré mucho y me daba incluso ganas de llorar porque yo decía, me está grabando para humillarme. Y el maestro Manuel le decía, no, está bien, grábelo para que vea después. Y yo trataba de hacer esa lagartija y me estresaba mucho. Y unas palabras muy similares me las dijo el maestro Manuel. Y pues yo seguía entrenando y dándolo lo que podía. Y yo decía, no, pues no me voy a salir y no me voy a salir. Y como a los 2 meses, mes y medio, ya estaba haciendo 50 lagartijas. ¡Wow! Y eso no se me va a olvidar, eso sí me quedó muy marcado. Muy bien, Ángel. Master, a mí me pasó algo muy similar. Yo hace aproximadamente 6-7 años sufrí un accidente en moto donde me fracturé el fémur, el pómulo, el tabique y el maxilar. El médico me dijo que yo tenía que durar entre 3 y 4 años en muletas por la fractura de fémur que tuve. Yo dije, en este caso ahí es donde yo apliqué lo del Kempo, la ideología, todo lo del Kempo. Y gracias a lo del Kempo, a los cuatro meses yo ya estaba saltando lazo. Hoy en día tengo un clavo intramodular. Todavía está aquí. Hace 8 años tengo el clavo en mi pierna, que no me ha impedido para nada mis entrenamientos, pateo igual, hago mis rutinas todo igual, tengo 48 años y hago todo igualito. Entonces yo digo, sí se puede, o sea, si yo aplico parte de lo del Kempo, sí puede uno salir adelante. Ni el mismo médico se lo explicó, porque yo en 4 meses ya estaba saltando lazo. Entonces yo digo, eso es parte, yo todo eso se lo agradezco primeramente a Dios, y segundo, a todo lo que he venido aprendiendo en el Kempo. Yo tengo un amigo que dice que le gusta el Kempo, pero cuando lo invito a entrenar, me dice es que no puedo entrenar Kempo porque yo soy modelo. Imagina la excusa que él me saca, porque es modelo, no puede entrenar Kempo. Le da miedo que esto. Entonces, dése cuenta lo bonito que ha hecho el Kempo en mí. Por eso a mí me fascina el Kempo. Yo estoy caminando, estoy haciendo mi ejercicio hoy gracias al Kempo. Wow. Bueno. Muchas gracias. Felicitaciones, Germán. Qué bien. Buena. Inspiración para todos. Sí. Y ya voy a hacer esa nueva de que soy modelo. Anótela en el grupo de excusa. Se imaginan a Elvis Presley, ¿no? No practico Kempo porque toco guitarra y canto. Ay, qué bueno, ya tenemos una más, otra excusa. Bueno. Bien, muchachos, para finalizar, Williams, ¿me quieres decir algo? Sí, maestro. Cuéntame. Solo para contarle una anécdota de mi persona. El Kempo para mí es lo más precioso en mi vida, ¿verdad? Porque le voy a contar, yo antes cuando estaba en la ciudad capital trabajando y por ciertas razones pues ya no seguí trabajando, me vine a mi pueblo. Entonces, cuando uno tiene amor a lo que uno ama, tanto como el Kempo, yo la distancia muchas veces cuando, como usted decía, ¿verdad? Cuando hay personas que uno no quiere entrenar, pues yo miraba la forma cómo avanzar y cómo ver en camiones me iba, ¿verdad? 3 horas llegaba a la ciudad y entrenaba Kempo. En ese entonces solo en la noche había para adultos, ¿verdad? En la mañana no había. Entonces tenía que regresar el mismo día e incluso hasta pedía jalones y regresaba a mi pueblo
y llegaba como a las 11 de la noche aquí a mi pueblo. Pero lo importante aquí es amar lo que uno quiere, lo que uno ama, ¿verdad? Esto es lindo, el tiempo, y aparte de eso yo le digo algo de que yo soy epiléptico. Y muchas veces pues decían en mi niñez que no había forma como avanzar, ¿va?, en mis estudios, pero increíblemente agarrado uno de las manos de Dios también, yo avancé mis estudios, me gradué y estudié American Kempo y Hawaiian. Pero le quiero decir que hay que tener una mente dispuesta, una mente clara, ¿va?, lo que uno quiere, y hacer las cosas con amor. No hay excusas, las excusas no hay, y el tiempo le ayuda a uno en todo beneficios, en el trabajo, en la familia, en lo religioso y en lo personal de uno. Super. Así es, maestro. Excelente, Williams. Qué gran historia. Muy amable por compartirla con nosotros. Te agradezco muchísimo. Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿O comentar algo? ¿No? Bien, perfecto. Déjenme ver qué sigue en la presentación. Entonces, las preguntas finales. ¿En dónde mantienes tu atención en la vida? Hagan en cuenta todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, perdón, hasta esta hora. ¿En dónde mantienes tu atención en la vida? ¿Y de qué depende mejorar tu vida y tu campo? Espero, por favor, tus respuestas vía WhatsApp para poderlas leer y poderlas compartir, ¿ok? Es súper importante entender dónde se queda mi atención en la vida, porque a veces se nos queda más en lo negativo que en lo positivo. ¿Ok? Entonces, con esta reflexión de todo lo que hemos visto hasta este momento, busca, escudriña un poquito dentro de ti y mira dónde está tu atención, si es positivo o es negativo. ¿Estás trabajando aquí hoy o estás trabajando en el ayer? Mira un poquito más a profundidad dentro de ti mismo y puedes ir buscando esas respuestas, ¿ok? ¿Y de qué depende mejorar tu vida y tu tiempo? También te pido que, por favor, así muy encarecidamente, me mandes esas respuestas por WhatsApp, ¿ok? Porque si las escribes en el chat de aquí, se eliminan, ¿ok? Entonces es mejor por WhatsApp para poderlas tener, ¿ok? Y para resumir la primera parte de este webinar, les quiero comunicar que si no te gusta el tiempo, no te gusta vivir. Buena. Así de súper, súper. Con cualquiera que les diga que no les gusta el tiempo es porque no les gusta vivir. Buena. Bien, y con esto dejamos la primera parte de este diplomado. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que lo hayan disfrutado. Siempre la intención, como les digo, es poder ayudarlos, poder mostrarles nuevas y posiblemente mejores ideas con las cuales puedan pensar sobre el tiempo, ya que yo descubrí este dato del 2080 gracias al maestro Larry, que fue como el que me inspiró a dar ese paso y me ayudó a mejorar como artista marcial. ¿Ok? Y eso es también lo que quise compartirles con ustedes, porque siento que eso fue como que algo que a mí me impactó mucho, el poder, porque Larry no es que me lo dijo así tan específicamente, ¿no? El maestro no tiene esa forma tan específica de enseñarte, sino que tiene una forma más, ¿cómo decirlo? Para que lo descubras tú mismo, ¿no? Es una como que te doy el tip y de ahí comienza a escudriñar tú. Y de ahí me vas contando, ¿ok? Es algo así. Y quienes pues son dentro de este trabajo del American Kempo y nuestro deber como masters del Kempo, es justamente ese, ayudar a las nuevas generaciones, a las actuales, para que puedan seguir difundiendo bien este sistema
para que puedan seguir compartiendo bien este arte, dejando de lado la parte de las barreras ideológicas, técnicas, o la parte de las técnicas, de las formas, etcétera, etcétera, sino más bien buscando este camino como estilo de vida, como bien lo dijo alguien hace un momento. Este es un estilo de vida que te enseña a mejorar como ser humano y mejores a los otros seres humanos. Porque al final de cuentas, al final del día uno tiene que medir su capacidad de ayuda. ¿A cuántas personas ayudé el día de hoy? Y esos van a ser tus números reales y esas son las cuentas que vas a entregar allá arriba. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante, mis queridos amigos. Y sin más por el momento, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el día jueves, misma hora, mismo canal, con el mismo ID. Pueden conectarse el día jueves, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, comentario final antes de cerrar la sesión? Muchas gracias, sí. Master. Un abrazo. Súper bueno, excelente. Gracias. Encantado de conocer. Bueno, virtualmente, gracias a Dios, ahora tenemos la tecnología para poderlo hacer. Encantado de conocerlos, mis respetos. Gracias. Tienen su casa aquí, arriba, en Centroamérica. Gracias. Muy amable. De mi parte, saludando desde Ecuador, de mi parte, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, compañeros, y espero vernos el día jueves. Me quedé muy callado porque para mí primera vez este tipo de diálogo en Zoom, pero de verdad me pareció interesante y me fascinó mucho compartir con otros compañeros. Desde Ecuador me despido. Os, un placer. Pasen bien. Bueno, un placer haber conocido varios profesores. Placer, por aquí a la orden, Bucaramanga, Colombia. Por aquí a la orden, todo lo que esté a mi alcance. Espero algún día que me visiten o yo visitar. Gracias. Muy bueno. Sí. Gracias. Saludos de México. Nos vemos el jueves. Chao, Ángel. Muchas gracias. Sí, antes de despedirme, bueno, yo llegué, como les decía, llegué un poquito atrasado por mi trabajo. El día jueves trataré de conectarme porque dentro del horario que es la segunda parte voy a ir viajando, entonces a lo mejor voy a tener problemas de conexión de señal. Pero sí, la materia que se pasó hoy, como para poder echarle una mirada, una revisada, ¿es posible compartirlo por WhatsApp? Por WhatsApp es complicado porque es bastante pesado. Pero como les había ofrecido, lo voy a bajar, voy a subir a YouTube a través de un link privado, porque no va a estar para todo el público, sino solo para los participantes, como un link privado, para que tú puedas ir pasando la información constantemente. Ya, súper, gracias. Bueno, de Chile entonces me despido, espero poder mantener conexión el día jueves, mientras voy viajando. ¿Ah? Perfecto. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias a todos. Estamos conectándonos. Les aprecio mucho, buenas noches. Gracias, gracias a todos, gracias, Master. No se olviden mandarme las preguntas y también si quieren comentar, grupos de Kenpo, inviten a más gente para que puedan beneficiarse de esto, ¿ok? Voy a invitar a sus amigos en el webinar, ¿ok? Saludos. Feliz noche. Un jamón.